Sandía Challenge con mi propia mano. Hola a todos, bienvenidos a Sandra Sin Estar. Hoy les traigo un videito de probando frutas exóticas. Espero tener suerte y encontrar bastantes de ellas, porque la verdad es que es un poquito complicado, ya que algunas son de estación, otras vienen de países fríos, algunas vienen de Centroamérica, otras de Sudamérica, en fin, que van a ser frutas exóticas para algunos sí, para otros menos, en dependencia de donde vivas. Así es que voy a estar leyendo los comentarios porque estoy muy curiosa de saber cuáles te resultaron exóticas y cuáles no. Pero ya vámonos para el supermercado porque los llevo conmigo a escoger esas frutas. ¡Lala! Miren cuánta fruta y verdura. ¡Qué emoción! Encontré esta fruta que hacía mucho tiempo que quería probar, porque esto es una fruta exótica. Miren, por fuera trae todos esos pinchos. Es una cosa enorme, yo las he visto incluso más grandes que así, pero nunca me la he comprado, así es que hoy es el día. Se llama jackfruit. ¿Y cómo pesa? ¡Ay, Dios mío, Jesús María José! Miren esto. Bueno, después la van a ver mejor cuando le quiten nylon, pero trae unos pinchos, miren. Y por dentro miren cómo es. Ya se nota que esté rica. Díganme algo de esta papaya. En Cuba la decimos también fruta bomba, pero nunca la había visto así tan chiquitica. Creo que voy a comprar una, a ver si sabe diferente. Ok, les cuento que el mamey para mí no es una fruta exótica, porque en Cuba hay muchos mamey. Ay, es una cosa exquisita, pero sí sé que en muchos países no lo conocen, entonces lo voy a agarrar. A ver, vamos a tocarlo, a ver, uno que esté blandito. Ay, creo que este. Esto es lo máximo, esta es una de mis frutas preferidas. Díganme algo de estos mini melones, versión súper pequeña del melón. Bueno, es que yo le digo melón, pero ustedes yo sé que le dicen sandía. Y dice aquí que es orgánico y que no tienen semilla. Wow, eso sí que me llama la atención. Vamos a agarrar una vez, ¿qué tal? Díganme algo de esta. No sé, al inicio pensé que era una guayaba, pero es que tiene como un culito aquí, una cosita salía para afuera, un pirigallito, que me hace dudar. Entonces no sé, aquí dice que se llama 15. Vamos a ver qué tal. Díganme algo de esta cosa peluda. Ay, Dios mío, ¿qué es eso tú? Y dice que se llama rambután. Preparados para una cosa peluda, roja. ¡Ah! Estos son los mangos, en cual decíamos mangos filipinos, por la forma esa que tiene aquí en la punta. Acabo de descubrir que a lo que yo llamo mango filipino, en realidad se llama ataulfo. Y por aquí, estos son guayaba, pero miren qué chiquiticas están. Esto se llama feijoa. Ah, no, no, entonces esa no es la guayaba que yo conozco. Voy a agarrar una porque tengo curiosidad de ver qué cosa es. ¿Y esto qué cosa es? Dios mío, qué raro está esto. A ver, eso se llama la fruta de la pasión, pero yo nunca las había visto de este color. Y están como secas. Miren, ahora sí encontré la guayaba. Esta sí es la guayaba que yo conozco, que en inglés se dice guava, y esta es crecida en la Florida. ¿Cómo? Esta es una de mis frutas preferidas y la descubrí viviendo en Italia. Es un tipo de melocotón mezclado con... Ay, no sabría explicarle. Es lisita por fuera, no tiene los pelitos que tiene el melocotón, y por dentro es tan dulce. Yo creo que esta es una fruta que nace de la mezcla de dos y se llama nectarines. A ver, los kiwis ya no es una fruta exótica para mí, aunque les tengo que confesar que cuando salí de Cuba, para mí casi todas las frutas eran exóticas, porque, ay, no sé, hay muchas frutas que no llegan a Cuba. Incluso ya es difícil conseguir una manzana, una pera. ¿Kiwi? Lo descubrí cuando me mudé a vivir a Italia, pero sé que muchos de ustedes ya conocen kiwi, entonces ese no lo vamos a incluir. Igual que la pera con la cáscara marrón. Miren, vayan dejando dicho en los comentarios cuál de estas frutas que para mí ya no es exótica, para ustedes todavía lo es. Esto no es una fruta, esto es una verdura, pero a ver, manita arriba todo el que ha probado el carchofo. Creo que en español se dice alcachofa. Los espárragos, que como ya les conté, me encanta hacerme los espaguetis con espárrago y tomate. Y esta es otra variedad, que es el blanco. Verde, blanco. Blanco, verde. Dejen dicho en el área de los comentarios si les gustaría un videito dedicado a las verduras exóticas. Porque a ver, díganme algo de estos tomates de diferentes colores. Tomate amarillo. Miren este de aquí. Este tiene forma de corazón y forma de otras cosas que mejor no lo debatimos aquí. Ya saben, manita arriba este video si quieren el videito de las verduras exóticas también. Ok, esto no estaba en los planes, pero es que la vista se me iba para ahí. Miren, ¿qué cosa es eso? Ay, no, yo tengo que probar eso. Se llama mochi. Ok, el que busque encuentra. Ya descubrí qué cosa es. Es un helado japonés. Uy, mochi, mochi. Yo quiero dos mochi. Acabo de agarrar dos mochi. Uno de chocolate y uno de fresa. Vamos a apagar para ya irnos para la casa a probar estas delicias. Queridos amiguitos, que hemos gastado
$73 para comprar esas frutitas. Definitivamente este es un supermercado bien cariñoso. ¿Listos para probar el helado japonés? Porque yo no puedo esperar a llegar a la casa a probar esto. Fresa y chocolate. Yo me voy a comer el chocolate y ustedes se comen la fresa, ¿ok? Díganme ahí cómo está la cosa. ¡Dale, muerto! ¡Dale! El nivel de locura es muy alto. Ok, una motita de esta y una motita de esta. Se me congeló una muela. Uy, qué rico está esto. Por mis conocimientos de Japón, que son mínimos, lo de afuera creo que es una masa que ellos hacen con el arroz, si no me equivoco. Y es como medio pegajosita, parece plastilina. Y lo de adentro sí es helado. Está riquísimo. El de fresa tiene un pequeñito hoyo en la parte de abajo y se está saliendo por ahí el helado. Está riquísimo, pero me gusta más el de chocolate. Ay, voy a empezar por esta que es la que más me llama la atención. Que además es enorme y pesa cantidad. Oye, para cargar esta fruta hay que ir al gimnasio. ¡Uy, qué olor más rico tiene! Si sabe cómo huele. Ay, me da miedo. A ver, se las voy a acercar para que vean bien cómo pesa. ¿La ven ahí? La cáscara es como de pincho, pero no pincha. Y por dentro tiene como unas semillas grandes que no sé si se coman, no creo. A ver, ¿qué es lo que se come? Porque yo no sé qué es lo que se come. Mi instinto y sentido común me dice que lo que se come es esto. ¿Qué cosa más rara? Ay, Dios mío. ¡Esto está riquísimo! ¡Dios mío! No les puedo describir el sabor porque es un sabor que nunca he probado antes. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es entre dulcecito y pelín acidito. Lo único que me entristece un poquito es que si esta fruta así enorme, lo único que se come son las partes amarillas, que sería muy poquita cantidad. Así que voy a intentar probar esto de aquí. ¡Ay, Dios mío! No sé si se comerá, pero... ¡Ah! Porque mira, tienen esta cosa aquí blanca que tiene una textura rarísima, parece hierba. Pero ahora estoy viendo que abajo le sale otra cosa amarilla, como la que me comí. Entonces tal vez tengas que ir picando y quitar lo blanco y comerte de nuevo lo amarillo. Miren, ven, que abajo de lo blanco está lo amarillo de nuevo. Pero yo tengo curiosidad de probar lo blanco, pero no sé por qué. Me da la impresión de que lo blanco no se come. No, no se come. De hecho, lo blanco no sabe nada. No, parece hierba. No, no, lo blanco no se come. Para que el video no quede kilométrico, vamos a pasar a la siguiente fruta. Voy a seguir con esta otra que también la veo tan rara. Porque por aquí parece una manzana. Pero por aquí tiene un cosito así salido. Parece un limón de pronto. La gente que conoce esta fruta, por favor, explíquenme si es normal que los bordes estén así como más oscuros. Porque normalmente me hace pensar que esta fruta está un poquito mala. Está echada a perder. Ay, sí, huele raro. Ok, a mí esto me sabe a manzana. Es idéntica a la manzana verde. Ustedes saben, la que no es muy dulce, sino que es tirando al acidito. No me gusta tanto esto. ¡Vamos a seguir probando! La siguiente que voy a abrir es esta, porque me llama bastante la atención. He comido ya el maracuyá. Creo que en muchos países le dicen maracuyá, el passion fruit, la fruta de la pasión. Espero no estarme confundiendo. Pero lo que me llamó la atención de este es que es seco. Bueno, eso parece, está seco. Ya lo piqué al centro, miren. A todos los efectos sí. Por dentro está bien mojado. Les tengo que confesar que nunca me he comido la fruta. Yo lo que compro en el supermercado, la pulpa ya que viene congelada. Y me encanta el jugo de maracuyá. Pero la fruta sí nunca la había probado. Ay, creo que va a estar muy ácido, no sé por qué. Está riquísimo, lo que hay que tener cuidado con las semillas. Te partes un diente, encanta la vida. Pero qué lástima que se acabe tan rápido. Ok, así es como ha quedado. Seguimos así, paramos, no. La papaya, la mini papaya. Miren qué cosita más chiquito. Les quería decir una cosa, pero creo que mejor no la digo. Es que en Cuba se conoce por papaya la fruta y también otra cosa. Ok, si hay algún cubano viendo este video, que lo deje dicho en el área de los comentarios. Ok, miren cómo es por dentro a la hora que la picas. Esto es un milagro de la naturaleza. Éxtasis de sabor. A mí me encanta la papaya. Ya esta sí está dentro de la categoría de mis frutas favoritas. Esto no es exótico para mí porque en Cuba comemos mucho, mucho papaya. ¡Tirín! Ahora, ¿cómo les describo el sabor de la papaya? Es muy jugosa. Es dulce, pero no tan dulce. Entonces, no es repugnante. Te puedes comer una papaya entera y no hay problema. Es que tiene un sabor tan característico que no la puedes comparar con ninguna otra fruta, creo yo. El sabor de la papaya es el sabor de la papaya. Yeah.
Pasemos a la próxima fruta. Es esta cosita chiquitica de aquí. ¡Tirín! Creo que es una mini guayaba. Yo no sé, a mí se me parece mucho la guayaba. Por esta cosita de aquí adelante. Pero no sé, vamos a abrirla porque tengo tremenda curiosidad. ¡Ay, no! Esto no es para nada una guayaba. ¡Miren cómo es por dentro! ¿Qué es eso, tú? ¡Qué cosa más rara! ¡Ay, se ve babosa! ¡Ay, Dios mío! No sé si esto me va a gustar. ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Miren la textura! ¡Wow! Esto sí que es exótico para mí. Les cuento, no es dulce, es más tirando para el ácido. La textura es una babita. La parte de la semilla es como una babita. Y cuando agarras lo otro, que es más pegadito a la cáscara, se vuelve como más arenoso. Tiene más textura, más cuerpo. No soy fan de esto. No está mala, pero sí está rara para mí. Próxima fruta, la guayaba. Que para mí no es exótica, porque en Cuba se come mucha guayaba. No las comemos lo mismo cuando está madura que cuando está verde. Cuando había mucha hambre, no esperábamos ni siquiera a que la guayaba se madurara. Las tumbamos del árbol y nos las comíamos con sal. Le dicen la reina de la vitamina C. Miren cómo es por dentro. Es una fruta muy bonita. Verde por fuera y ¡tarán! ¡Qué linda! No me digan que esa combinación de colores no es lo máximo. Ahora, les voy a contar una anécdota. Hay que tener bien cuidado cuando comas la guayaba porque las semillitas son chiquitas, pero son tan duras que yo una vez me partí un pedacito de muela comiendo guayaba. ¿Ven? Está rica. A ver, a mí me gusta la guayaba, pero prefiero consumirlas en jugo. Es que le tengo miedo a las semillas. Siento que batiéndola como que me quito ese susto de arriba. Esta fruta también tiene un sabor tan, pero tan característico que es muy difícil de describir porque no les puedo decir se parece a tal cosa o se parece a esto otro. No se parece a nada, se parece solo a ella misma, a la guayaba. Voy a seguir con el melocotón, que en realidad esto no es un melocotón. Yo me sé el nombre en italiano, pesca noche. Esta es una de mis frutas favoritas, la descubrí viviendo en Italia. Y de verdad que, ay Dios mío, es jugosa, pero a la vez crujiente. Se parece un poquito al sabor del melocotón, pero es aún más rico. Y lo otro que me gusta es que no tiene los pelitos en la cáscara. Se presenta así, la voy a abrir ahora para que las puedan ver. En el centro tiene una nuez, una semilla. Miren cómo se ve, ahí tiene la semilla en el centro, ¿ven? Esta fruta me encanta, sobre todo picadita en pedacitos con helado de vainilla. Si no lo han probado y lo prueban, se van a morir. Ay, qué rica. Las pueden encontrar más dulces o más ácidas. Esta está bastante ácida. Ahora viene la mini sandía. Miren qué chiquitica, cabe en mi mano. Y yo tengo la mano chiquita. ¿A quién no le gusta la sandía? Lo peculiar de esta sandía es que decía ser sin semilla. ¡Ay, qué linda está! ¡Miren esto! ¡Taratata! ¡Ñam, ñam! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Ay, estoy segura que le estoy dando envidia a una pila de gente ahora mismo! ¡Ay, qué linda se ve! ¡Wow! De verdad que no tiene semilla. Presiento que ahora sí me voy a embarrar toda. ¡Ay, ahora sí se me va a correr todo el labial! ¡Ya lo sé! ¡Un poco de pollo! ¡Ay, qué rico está esto! ¡Ay, esto me encanta! ¡Está dulcísima! ¡Wow! ¡Definitivamente! ¡Esto está sucio! La sandía challenge con mis propias manos. Ok, ya, seguimos y paramos no. Vamos a probar estos peludos de aquí. Tengo un poquito de miedo. Vamos a tener fe. Segurito no se come la cáscara. Eso me queda claro. Y se asomó una cosa medio fea. Miren, ya. Esto me recuerda a los mamoncillos chinos. Miren. ¿Esto es mamoncillo chino? Bueno, yo no sé en Cuba le decían mamoncillos chinos. Lo que los mamoncillos de allá no tenían tanto pelo afuera, pero lo de adentro era así mismo blanco. Esta fruta es bien peculiar. Voy a pasar trabajo también a explicarle el sabor de esta. Es el mamoncillo chino. A mí me encanta esta fruta. La textura es así, como medio babosito por fuera, brillosito. Y tiene una semilla adentro, no sé si de ahí la podrán ya ver. Ya se está asomando. Y el mamoncillo a mí me gusta mucho porque también tiene un sabor que no repugna. No es ni muy dulce, ni es muy ácido. Es, ay, no sé. Es riquísimo, pero yo prefiero el mamoncillo tradicional, que para nosotros es el que tiene la cáscara verde y por dentro son como el color mamoncillo. Así como un naranjadito, medio beige, como un color salmón. Ok, seguimos, sí, paramos, no. ¡Ay, papá! Llegó el momento más esperado. Bueno, estas son dos de mis frutas favoritas. Miren, el mango y el mamey. Seguramente para ustedes va a ser mucho, pero mucho más exótico el mamey. De hecho, si tuviera que quedarme con una fruta nada más, me quedo con el mamey. Esa es mi fruta preferida. Y también era la fruta preferida de mi abuelita. Ok, vamos a comernos primero el mango. Vamos a dejar el mamey por fin. Le voy a meter una mordida. Dios mío, miren eso. ¿Quién quiere? Yo.
Este mango está ácido cantidad. Pero lo bueno que tiene es que no tiene tanto pelo. Porque yo odio los mangos que tienen tanto pelo y se te meten dentro de todos los dientes. ¿Cómo les describo el sabor del mango? Yo siento que las frutas tropicales son las frutas que tienen un sabor más característico y también un sabor más fuerte. Porque yo viví en Italia y conozco las frutas de Europa. Y siento que las frutas de nosotros son mucho más ricas. Debe ser por el mismo hecho de que cogen tanto sol. Tienen los sabores más decididos. Es extasiante esto. ¡Y el momento más esperado! No sé si por ustedes, pero por mí sí. Que es el de abrir el mamey. Mírenlo, ustedes lo ven así feo. Está muy feo por fuera. Ustedes van a ver cómo es por dentro. Esta fruta es bien, bien peculiar, miren. ¡Taratatán! ¡Miren esto! Yo digo que uno no puede vivir en este mundo y morirse sin haber probado el mamey. Porque te estás perdiendo una cosa demasiado grande. Para los que ya conocen el mamey y saben de lo que les estoy hablando ahora mismo, sufre con lo que yo gozo. Va a ser muy, pero muy, muy difícil que yo pueda parar de comerme esto. Lo siento, queridos amiguitos. Yo no puedo parar. ¿Cómo les explico yo el sabor del mamey? Eso no tiene explicación. Es muy amasado, no es jugoso. Qué gustón. Es más, voy a despedir ya este video para poder terminar de comerme esto con calma. Chirrin, chirrán, hasta aquí el videito de hoy. Yo espero que lo hayas disfrutado. Si es así, regálame una manita arriba, que es la forma que tengo de saber que te gustó el video. Ah, y manita arriba si quieres el video dedicado a las verduras exóticas. ¡Like, like, like, like! Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, que es fácil, gratis, pinchándole un botoncito por ahí abajo que dice suscribirse. ¡Suscríbete y nunca más estarás triste! Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Muah!